darte las gracias por ayudar a los pobres y traerles comida todos los días. Dentro de poco vamos a celebrar tu cumpleaños, así que te felicito, San Vicente. Muchos besos, Sergio. ¿Aceptar? Aceptar. Una, dos, tres. Hola, San Vicente. Gracias por cuidarnos tan bien, por ayudarnos y dile a Dios gracias por este mundo. Ayúdame a sacar positivos y sacar dieces para aprobar con muy buenas notas. Dentro de poco será tu cumple, por eso te mando esta carta, porque es el 24 de abril. Muchos abrazos, Yago. Querido San Vicente, gracias por cuidar a los que más lo necesitan y por fundar a las Hijas de la Caridad. Estar con los pobres, campesinos, Hijas de la Caridad, niños abandonados y lo más importante, confiar en Luisa de Marillar y en las otras campesinas. ¡Feliz cumple! Que tengas un día muy feliz. Querido San Vicente de Paúl, te envío esta carta porque vamos a celebrar tu cumpleaños el 24 de abril y quería desearte feliz cumpleaños. También porque sé que has ayudado a muchas personas en el mundo y preocupado por los campesinos. Aunque eras pobre, sé que también fuiste profe para ganar tu dinero. Un beso, Marcos. Hola, Vicente de Paúl. Te quiero felicitar porque has sido tan bueno con los pobres que en un barco de remos te pusiste en el puesto de un esclavo. Ojalá fueras inmortal. El 24 del 4 de 2016 y el resto de años vamos a celebrar tu cumpleaños. Tengo una pregunta. ¿Eras más listo que Einstein? Adiós, Vicente de Paúl. Hola, San Vicente de Paúl. Quiero felicitarte por el trabajo que has hecho con todos los pobres y ricos. Quiero decirte que el día 24 de abril de este año celebramos tu cumpleaños. Te vamos a hacer una fiesta muy bonita y especial. Unos besos, Ainhoa. Hola, San Vicente. Gracias por cuidarnos tan bien, por ayudarnos y dile a Dios gracias por este mundo. Ayúdame a sacar positivos y sacar dieces para aprobar con muy buenas notas. Dentro de poco será tu cumple, por eso te mando esta carta, porque es el 24 de abril. Muchos abrazos, Yago. San Vicente, te quiero felicitar por tu cumpleaños, el 24 de abril de 2016. También te quiero felicitar porque has ayudado a mucha gente. También conociste a Luisa de Marillac y a muchas más Hijas de la Caridad. El 15 de marzo murió Luisa. Abrazo, San Vicente, Nicolás.
Hola, San Vicente. Te he hecho esta carta para darte las gracias por ayudar a los pobres y traerles comida todos los días. Dentro de poco vamos a celebrar tu cumpleaños. Así que te felicito, San Vicente. Muchos besos, Sergio. Hola, San Vicente. Te agradezco todo lo que has hecho por la humanidad. Antes eras un niño muy normal, pero eras muy listo. Pronto será tu cumpleaños, el 24 de abril de 2016. ¡Felicidades, San Vicente! Con Luisa de Marillac has fundado las mejores hijas de la caridad y le habéis enseñado al mundo muchas cosas. Te lo agradecemos, San Vicente. Un saludo. Querido San Vicente, gracias por cuidar a los que más lo necesitan y por fundar a las Hijas de la Caridad. Estar con los pobres, campesinos, Hijas de la Caridad, niños abandonados y lo más importante, confiar en Luisa de Marillac y en las otras campesinas. ¡Feliz cumple! ¡Que tengas un feliz día! Hola, San Vicente. Te doy las gracias por ayudar a los niños de la calle con Luisa de Marillac. Y te felicito porque dentro de poco es tu cumpleaños y quiero que sigas ayudando a la gente que lo necesita. Muchos besos, Bryce. Hola, San Vicente. Quería decirte que te felicito por tu cumpleaños, que es el 24 de abril. San Vicente, eres mi mejor amigo y te quiero porque nací el día de tu muerte, que fue el 27 de septiembre del año 1660. Muchos besitos, Laura. Querido San Vicente de Paúl, te envío esta carta porque vamos a celebrar tu cumpleaños el 24 de abril y quería desearte feliz cumpleaños. También porque sé que has ayudado a muchas personas en el mundo y preocupado por los campesinos. Aunque eras pobre, sé que también fuiste profe para ganar tu dinero. Un beso, Marcos. Querido San Vicente, te escribo esta carta para felicitarte el 24 de abril que queremos celebrar tu cumpleaños, con amor y bondad. Gracias por todas las cosas que has hecho por las personas. Queremos que a partir de tu cumpleaños en adelante nos enseñes a ser buenos con todo el mundo y a ser como tú eras. No quiero guerra y creo que nadie quiere, ni tampoco robos. Esto te lo dedico a ti y también al resto del mundo, pero sobre todo a ti. Gracias por lo que has hecho. Besos, Carlota. Querido San Vicente de Paúl, gracias por todo lo que nos has dado. Paz, las Hermanas de la Caridad, por cuidar a los pobres, por ayudar a los campesinos. Me gustaría saber muchas cosas más de ti. ¿Cómo haces para organizar todo? ¿Tú fuiste sacerdote a los 20 años? ¿Fuiste el primero? Ojalá te pudiese ver en persona. Dentro de poco, el 24 de abril, es tu cumpleaños y cumples muchos años y quiero felicitarte. Un beso, Sabela. Querido San Vicente de Paúl, te quiero decir que he aprendido muchas cosas. Aprendimos a trabajar con las tablets y a trabajar en grupos. Muchas gracias por fundar con Luisa de Marillac las Hijas de la Caridad y felicidades por tu cumpleaños, que es el 24 de abril. Un saludo, Jesús.